opinan de ir a conocer a sus abuelos? ¿Iremos a Egipto? ¿Es verdad lo que dijo Apuki sobre su hija y tú? Es verdad, papá. Quiero que sepan que pretendo salir hoy mismo al desierto a encontrarme con Moisés. Iré a trabajar a Palacio. No voy a buscarlo, pero me tienes que prometer que no le harás nada a Oseías. Eso depende de ti. No destruyas a mi familia, Bakenmut. Si esa chica es elegida, la elección la hace la reina. Salva tu matrimonio. ¿Y tú cómo te estás sintiendo, eh? Al reencontrar el mundo que dejaste años atrás. Por un lado feliz, pero temeroso también. No va a ser un simple retorno. Voy con la misión de acabar con un orden establecido hace cientos de años. Si la situación es esa, entonces no va a ser fácil. Dios dijo que no lo sería. Mi padre quiere hablar contigo y vine a buscarte. ¿Mandó llamar a Aarón a la cantera? ¿Pero qué quiere Apuki con él? Eso aún no lo sé, tío. Tu hijo realmente no tiene solución. Él no vale nada. Tu hija no parece pensar así. Nunca imaginé que fuera a enamorarme de tal manera con solo un beso. Un beso que casi te cuesta la vida, no olvides eso. Así como no puedo ignorar que su padre fue el asesino de mi padre. Como prueba de gratitud, respeto y veneración, inclínense ante mí, reconociendo así la divinidad de su soberano. ¿En qué estabas pensando, Bezalel? Estaba pensando en mi Dios, en mi fe. Dios te ha dado una misión extraordinaria. Liberar a todo un pueblo y conducirlo a la tierra prometida. Yo estoy muy orgulloso, muy orgulloso. Era de esperarse que Apuki amenazara a mi hermano. ¿Y cómo reaccionó Aarón? Gracias a Dios se controló. Pero fue por poco. Yo tuve que intervenir. Y prometer que Oseías no volverá a buscar a esa joven. Todo esto es culpa mía. No quería perjudicar a mi padre. No, todo está bien. Lo mejor que puedes hacer es alejarte de Apuki. Y también de su hija, por lo menos por un tiempo. ¿Ya hablamos de eso, o no, Oseías? Sí. Apuki quiere lastimarte. Él ordenó que a partir de mañana vayas a trabajar a la cantera. Es un trabajo terrible y lo sabes. No te preocupes por mí. Pasé por muchas cosas en Abu Simbel. Estoy acostumbrado. Tú también, Caleb. Debes ser destinado a alguna otra obra. Me encantaría que me olvidaran. Sigue soñando. Si hay algo que los egipcios hacen bien, son las cuentas. Qué bueno que Aarón va a salir de aquí. O esto podría terminar en tragedia. Sí. Dios sabe lo que hace. Muy bien. Tu padre quiere reunirse con sus hijos antes de partir. Adelántate para hablar con él. En un rato vamos todos para despedirnos. Claro. Shalom. 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 Ay, que el Señor cuide a mi hermano. La travesía por el desierto debe ser ardua. Sí, pero fue el propio Dios quien le encomendó esa misión a Aarón. Él seguramente va a acompañarlo por todo el camino. ¿Y ya tiene algún plan para distraer a los soldados que estarán de guardia? No, aún no. El plan mayor ya lo preparó Dios. Eso es lo importante. Cuiden a su madre. Y no se metan en líos. Es decir, no imiten a su padre. Estén atentos y tengan cuidado. Sobre todo con Apuki. Y tú, Oseías, por favor, hijo, mantente lejos de su hija. ¿Lo prometes? Ya acepté eso. Lo prometo. Sé que es difícil. Papá, es muy difícil. No hay más remedio, hijo. Si algo me sucediera, nunca olviden que yo los amo mucho a todos. Papá, ¿qué es esto? Empezaste diciendo que Dios está cuidándonos. Tienes razón, hijo. Fue un momento de flaqueza. Voy a volver con Moisés. Estén seguros de eso. No soy yo quien lo dice. Es él. Thank you.
Apuki estaba furioso. Desde que yo tenía tu edad, él siempre se ha metido con Aarón. Pero algo debe haber sucedido que lo sacó de quicio. Terminé, ¿puedo salir? Claro. ¿Pero Aarón qué dijo? Ustedes le preguntaron. Nos evitó. Aarón también. Parece que es algo que tiene que ver con Oseías. Creo que le hizo algo a la hija de Apuki. Pero no supimos qué. Pero Oseías, ¿qué pudo hacerle a ella? Es un buen muchacho. Ve a saber. Miriam también estaba así hoy. Medio ausente, distante. ¿No, tía? Es verdad. Parece que hay algo más en esa historia. ¿En serio? ¿Ana realmente va a trabajar en Palacio? ¡Eso es maravilloso! Hablé con la señora Thaís y le conté sobre la situación de Ana. Hoy ella le hizo una visita a la reina y la recomendó. ¿Y por qué hiciste eso? Disculpa, hija, pero llegué a la conclusión de que será lo mejor para ti. Yo sabía que un día ibas a servir para algo. Yo no quiero ir. Tendría que dejar nuestra casa para ir a vivir a Palacio. Prefiero continuar trabajando para la señora Thaís. Hija, lo que estás diciendo es un absurdo. Tú vas a trabajar en el mejor lugar de Egipto. Vas a servir a la reina directamente. Estoy seguro de que encontrarás un buen partido. No seas ingrata. ¿Sabes cuántas jóvenes quisieran estar en tu lugar? Papá. Papá, por favor. Te prometo que no volveré a buscar a Oseías. Pero no me hagas esto. No me mandes a Palacio. Miras, ya está decidido. Allá por lo menos no estarás tentada a buscar a ese esclavo. Porque sabes que si lo buscas, él muere, ¿lo olvidas? Ella sabe muy bien eso, Jairo. Por eso no va a suceder. Sobre todo ahora que él fue a trabajar a la cantera. ¿Qué? Se acabó el buen trato. Le pedí a tu mujer que me ayude a colocar a la hija de Apuki como dama de la reina. Esa no debería ser una preocupación del general del rey. No debería ser si el general no estuviera ahogado en deudas hasta el cuello. Si la chica entra al palacio, saldo mi deuda. ¿Y yo dónde entro en esta historia? Karoma aceptó ayudarme, pero a cambio me pidió que te tranquilices y dejes de salir por las noches. Esa fue buena. Ahora mismo voy. Ustedes dos siempre hablando en los corredores del palacio. Karoma, estaba aquí justamente diciéndole a Ikeni que suspendí las prácticas nocturnas. Los dioses lo agradecen. ¿Ya eligieron a la dama? Aún no. Ana fue recomendada por la señora Thaís, esposa del señor Mequetre. Ella le dio excelentes referencias de la joven a la reina. Y yo también ayudé, claro. Mi general está de suerte. Muchas gracias, Karoma. Bueno, ahora me tengo que ir. ¿Y Kenny? ¿Vienes conmigo? No. Me voy a quedar con mi familia. Con permiso. ¿Y Pepi? ¿Dónde está? Adivina. ¿Y este Simo? Dime, ¿para qué sirve? ¿Ese? Bueno, este sirve para aliviar la comezón por piojos. ¿Y de verdad funciona? ¿Sí funciona? Olvidas que estás hablando con el gran, el magnífico, Simut. ¿Quieres verme hacer un truco que te hará reír mucho? No dudo. Dioses de Egipto, denme el poder para hacer reír a este niño. Cierra los ojos. Así no vale. ¿Lo ves? Nadie puede conmigo. Ahora yo te voy a hacer reír. No. ¿Para qué vas a hacer eso? ¡No! ¡Yo soy un mago! ¡Y tengo que ser muy serio! ¡Socorro! ¿Qué están haciendo? Simón me enseña trucos de magia. Vine a buscarte, Pepi. ¿Pero no vas a salir hoy? No. Pensé en aprovechar el tiempo y en hacer algo juntos. Ya estoy haciendo algo con Simut. Pepi, ¿por qué no vas con tu padre? Te prometo que mañana te enseño lo de los poderes de las piedras que quería saber. ¿Está bien? Ve. Vámonos. Buenas noches, Simut. Y gracias por hacerme reír. Cuando Bezalel dudó en inclinarse, amigo, yo nunca sentí tanto miedo en la vida. Y con motivos. El rey no perdonaría una afrenta como esta dentro del palacio y frente a todos los nobles. No sé qué haría si perdiera a mi hijo. Bezalel es joven. Y para cómo las cosas se están dando con esta presión cada vez peor contra los hebreos, será mejor que Uri y tú encuentren la forma de controlar el ímpetu del chico. Uri está furioso.
Los dos acabaron peleando. Ni sé dónde está Bezalel. También siento que yo no soy la persona más indicada para hablar de sentido común en esta historia. Yo misma estoy muy dividida. Leila... El hecho es que ver el valor de Bezalel me ha afectado mucho. Era yo quien debería estar dándole ese ejemplo de fe a él, ¿me entiendes, Gail? El problema es que ese ejemplo puede costarles la vida. Lo sé. He sentido muchas ganas de ver a mi hermana. Abigail y yo estamos alejadas hace tanto tiempo. Por tonterías. Solo porque yo no me sentía cómoda por... Yo no quería ser juzgada o confrontada por someterme a ciertas cosas que van en contra de nuestras creencias. Lo entiendo. Entiendo que sea tu familia. Pero tal vez este no sea un buen momento para ir a la villa. Espera que las cosas se calmen. No sé si se van a calmar o a empeorar, Gaiji. ¿Qué quieres decir? Nuestro pueblo clamó como no lo hacía hace cientos de años. Dios va a escuchar ese pedido de auxilio. ¿Y qué crees que el Dios de los hebreos vaya a hacer? Todo está listo. Ay, señor. Guía a mi marido. No se preocupe. Dios guiará cada paso de su marido. Shalom. 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 Shalom Aleichem. Shalom. ¿Por qué esas caras? No estoy yendo a la horca. Voy a buscar a Moisés. Dios va a liberar a nuestro pueblo. ¡Vamos! ¡Alégrense! Llegó la hora, Aarón. ¿Cómo explicaremos la desaparición de papá mañana en la cantera? No quiero que mi partida los perjudique. No, no, tranquilo. Nosotros vamos a pensar en algo. Apuki te amenazó de muerte, ¿no es así, papá? Sí. Podríamos decir que tú huiste para no morir en sus manos. Excelente idea. Con lo valiente que él se siente, es probable que lo crea. Va a querer propagar por todo el Bajo Egipto que un esclavo prefirió huir al desierto a enfrentarse a su látigo. Que lo haga. Vamos a dejar que piense así, que huí por miedo. Muy bien. Asunto resuelto. Ahora tenemos que darnos prisa, hijo. Yo voy con ustedes. ¿Eh? Yo también puedo ayudar en la fuga. No me voy a quedar con los brazos cruzados. Si todo mundo va, yo también. Yo también. Ey, calma, calma, calma. Yo sé que todo el mundo quiere ayudar, pero mucha gente solo va a llamar la atención de los guardias. Sí, su abuelo tiene razón. Nadab y Oseías, ustedes vengan con nosotros. Los demás esperen aquí y pídanle protección a Dios. Vamos, vamos. Shalom. 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 Hagan lo que les dije. Yo vuelvo pronto. Cuida a mi nieto. Descuida. Y a mi hijo también. Cuida mucho a Oseías. No dejes que haga ninguna tontería. Haré lo posible. Voy a volver con mi hermano. Después de eso, jamás nos separaremos de nuevo. Amén, hijo mío, amén. Aleluya. Dios me bendijo mucho cuando te colocó en mi camino. Continúa teniendo fe. Falta muy poco para que llegue el momento que hemos esperado la vida entera. Vuelve para mí. ¿Tienes alguna duda? Thank you.
Ven, Zafira. Vamos a dejar que los hombres hablen a solas. Con permiso. ¿Saben que no he entendido todavía? ¿Cómo fue que Aarón no se le lanzó al cuello a Puki? Por lo que noté, Amram controla a su hijo. No lo deja actuar al calor de la emoción. Sí, de no ser por él, mi primo estaría muerto hace mucho tiempo, en serio. Aarón tiene suerte de tener un padre así. Celoso, tranquilo. ¿No les pareció que el tío estaba extraño hoy? Debe ser por culpa de Oseías. Ese muchacho realmente es un problema. ¿Ir a meterse justo con la hija del oficial? Sí, la situación es muy grave. Sí, pero no estoy hablando de eso. Él estaba callado, misterioso. Creo que él está ocultando algo, pero no sé qué. Será mejor estar atentos. Gracias por la cena, estuvo excelente. No. Ahora tengo que volver al campamento. Hasta mañana, amigo. Hasta mañana. Shalom. 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 ¡Cerveza! ¡Ven acá! Ya. Un brindis por mi hija Ana. Ya. La nueva dama de la gran esposa real y la más linda de todas. Completamente de acuerdo. ¡Ey! ¡Quítale los ojos encima! ¡Ajá, Puki! Oye, yo soy el general. Soy un excelente partido. ¡De ninguna manera! Yo te conozco bien, Bakenmut. Ana va a tener un marido noble y no un depravado incorregible como tú. Y encima de todo, lleno de deudas. No, no, eso no. De hecho, ese es otro motivo para brindar. Mis deudas han quedado saldadas y con gran estilo. Ana no hubiera conseguido nada sin el apoyo de la señora. Ah, ella ayudó un poquito, pero yo hice lo que tú me pediste. ¡De acuerdo! ¿Qué tal otra partida, No sé, ¿será? ¿No te lo dije? ¡Eres incorregible! Hey, Kenny, ¿dónde está? Oh, no pudo venir. Cada quien con sus problemas, ¿no? Ah, ni lo digas. También tengo una situación que resolver. ¿Algún esclavo problemático? Puede decirse que sí. Debí librarme de él hace mucho tiempo. ¿Qué fue lo que hizo? No vine al caso. Eso se va a resolver pronto. Yo vine aquí a celebrar. ¡Por Ana, mi hija! ¿Llevas provisiones? Sí. No son muchas cosas. Los odres están bien llenos de agua, pero será mejor que la cuides. Shalom. 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 ¿A dónde van a esta hora? Estamos dando un paseo. Y aprovechamos para llevarle estas cosas a los heridos. Buen paseo. Y saludos a los heridos. Dando un paseo. ¿Fue la mejor explicación que se te ocurrió, Nada? Salió sin pensar. Si tenías una mejor idea, la hubieras dicho antes. Anda, vámonos ya. Oh Adonai, tú eres nuestra roca, nuestro lugar fuerte, nuestro libertador. Gracias porque clamamos y nos oíste. Ahora ilumina el camino de Aarón, conduce sus pasos, llévalos con seguridad hasta Moisés y tráelos de vuelta bajo tu protección y tu gran poder. Muéstrale a todos en Egipto que eres el único Dios verdadero. Baruch Adonai. Bendito sea Dios. Aleluya. Alabado sea Dios. Amén. Que así sea. Dios nos proteja.
¿Se durmieron? ¿Crees que vas a poder dormir? ¿Y tú? Pasé toda mi vida aquí. Y ahora vamos a partir a un lugar desconocido. Yo no sé cuándo voy a volver a ver a mi padre y a mis hermanas. Ay, Moisés. Mi amor, si quieres cambiar de opinión... No. Ya te dije que iré contigo. No voy a volver atrás. Yo tengo un poco de miedo. No te preocupes. Yo también estoy asustado. ¿Lo estás? Y no es para estarlo. Pero hablé con Jethro y él me dejó más tranquilo. Lo que tenemos que hacer de ahora en adelante es realmente confiar en Dios y ver las circunstancias de otra manera, mi amor. Pase lo que pase, el Señor estará presente y en eso tenemos que creer. Tienes razón, mi amor. Pero ¿y Eliezer? ¿Qué pasa con él? Ya debía haber sido circuncidado. Lo fuiste posponiendo un viaje como este sin que nuestro hijo tenga la marca del pueblo de Dios. Solo así estaremos en alianza con el Señor. No tenemos tiempo para eso ahora. Son órdenes de Dios, Moisés. No debimos desobedecerlo. Podemos hacerlo después, Zipporah. Quédate tranquila, mi amor. Oigan, esperen. Tengo la sensación de que estamos siendo seguidos. Yo también lo sentí. Nada de eso, no hay nadie. Lo imagina. Por si las dudas, voy a echar un vistazo. Esperen aquí. Aarón, escucha, creo que... Vete de aquí. ¿Qué están haciendo? Eso no parece un paseo. ¿No viste lo que te dije? ¡Vete de aquí, ya vete! ¿Y ahora? Solo son dos, pero están armados. No. Luchar ni pensarlo. Nadie puede ver a Aarón. No era solo una impresión. Abiram nos estaba siguiendo. ¿Pero qué pretendía? Entrometerse, justo donde no debe. Olvídalo. Ya le dije que se largara. Ya sé cómo vamos a pasar a los guardias. ¿Cómo? ¡Ya voy! ¿Abiram? ¿Qué estás haciendo aquí tan tarde? Aarón está huyendo. La culpa es tuya. ¿La culpa es mía? Cierra la boca o te rompo la cara. No ves. Ah, con que no lo ves, entonces te abriré los ojos. ¡Atrévete! ¡Levántate! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Voy a acabar con ese desgraciado! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¿A dónde crees que vas? Oficial, por favor, discúlpeme. Es mi hijo, él solo... No, yo lo conozco, señor. Yo estuve en su casa oyendo sobre nuestro Dios. Sí, ahora me acuerdo de ti. Discúlpame, no te reconocí usando esas ropas. ¿Tú también eres hebreo? De parte de mi padre. Mi madre es egipcia. Yo participé en el clamor, acompañado de mis padres, y confieso que quedé muy conmovido por la demostración de fe. Él es mi hijo, Aarón. Mucho gusto. Igualmente. Yo no sé si lo vas a creer, pero por orden del propio Dios, estoy yendo a encontrarme con el libertador de nuestro pueblo. Lo creo. Yo no sé ni qué decir. No es necesario decir nada. De hecho, oficial, lo mejor es no decirle nada a nadie. Para que esto no llegue antes de tiempo a los oídos del rey. Pronto todos lo sabrán. Cuenten conmigo. Quédense tranquilos. Yo voy a acompañar a mi hijo. Solo un poco y regreso. ¿Está bien? Pueden pasar. Y aquellos dos son mis nietos. ¡Oigan! Pueden liberar a esos dos. Y ellos dos tienen permiso para salir de la ciudad. Será mejor que se vayan. Muchas gracias. Que Dios te proteja. Pasen. Si no me voy corriendo, me hubiera agredido.
Aarón saliendo de la ciudad a medianoche llevando una bolsa y odres de agua. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué sucedió? Aarón huyó. ¿Qué dices? Abiram lo vio con su padre y sus hijos cerca de la entrada de la ciudad, preparado para viajar. ¿Debería avisar a Puki? Calma. Calma. ¿Él pudo burlar a la guardia? Ah, eso no lo vi. Pero parecía listo. ¿Y tú qué estabas haciendo ahí? Me encontré con ellos en la calle. Estaban extraños. Decidí seguirlos a escondidas. Pero al final Aarón me vio. Por la noche hay menos vigilancia. Aún así será casi imposible que logre burlar a los guardias. De cualquier manera, mañana lo sabremos. Si él no aparece en el trabajo es porque logró pasar. Hay momentos en la vida en que las palabras solo estorban, hijo. También lo creo. ¿Todo bien, abuelo? Sí. ¿Qué pasó? No entendí nada. El guardia ordenó que nos soltaran después de que habló contigo. Pues sí. Él me conocía. Él estuvo en casa en el clamor. ¿Un oficial egipcio en el clamor? Para que vean que Dios está actuando. Vámonos. En el camino les explico mejor. Vamos, vamos. ¿Cuántos guardias suelen estar en las puertas por la noche? Yo creo que unos 6 o 7. Nunca intenté huir de la ciudad. Parece que ya tardaron mucho. Calma, mi amor. No es algo tan sencillo. Dios está con ellos. Emuna. ¿Qué pasó? ¿Aarón lo logró? Sucedió un milagro, Yocabed. No hay otra explicación. ¿Qué milagro? Cuando el camino estaba libre e íbamos a pasar... Apareció un oficial. Empuñando una espada apuntándole a Aarón. ¿Y? Bueno, él simplemente nos dejó pasar. ¿De verdad? Él estuvo en el clamor. Él vino con sus padres. Su madre es egipcia, su padre hebreo. Él me reconoció y nos permitió pasar. Baruch Adonai, gracias, Señor. ¿No les dije que Dios tenía todo planeado? Es impresionante cómo Dios trabaja en cada detalle. ¿Pero entonces ese guardia sabe que Aarón fue a buscar a Moisés? Aarón le dijo que iba, cierto, a encontrar al libertador, pero no le dijo que se trataba de Moisés. ¿Y crees que él mantendrá el secreto? Abiram también nos vio. Sí. De cualquier forma, mañana notarán la ausencia de papá. Pero por ahora solo ese guardia sabe el verdadero motivo de la fuga. Todo está en las manos de Dios. Sí. Ahora vamos a dormir. O al menos a intentarlo. Sí, vamos. Shalom. Los veo en la obra. Vamos, vamos. Shalom. Shalom. Shalom, hijo. Shalom. Vamos. Shalom. Ay, que Dios guíe a mi marido. Amén. Amén. Thank you.
Hice la miel de dátil que tanto le gusta a los niños. Tejí una manta con nuestra mejor lana. Y yo lo que hice fue tejer una bolsa con fibra de datilera. Y puse algunos pétalos de flores dentro. Cuando sientas nostalgia, podrás oler el aroma de los campos de Madian en primavera. Marina. Yo intenté hacer unos panecillos para que se llevaran, pero... se me quemaron todos y por ahora no tengo nada que dar, disculpa. Jeros, un abrazo tuyo es el mejor regalo que me puedes ofrecer. ¿En serio? Voy a extrañarlas tanto a todas. Pero tanto. Las amo, hermanas. Mucho. ¡Mamá! ¡Mamá! Sí, papá, hijo, ¿qué dicen pasó? Que debemos irnos. Sí, vamos. ¿Está todo bien? Sí. Es que somos niñas bobas y lloramos por todo, ¿sabes? ¿Vamos? Uh-huh. Un odre con mi mejor vino. Gracias, señor. Lo tomaré pensando en nuestras charlas. ¿Prometen cuidarse de los cocodrilos? ¿No era mejor que llevaran espadas para protegerse? No tenemos de qué preocuparnos. Papá dice que Dios estará con nosotros todo el tiempo. Estamos listos. Niños, levántense. Llegó la hora de despedirnos. Buen viaje. Espero verlos muy pronto. Gracias, Menahem. Cuidan al rebaño y estén atentas cuando Tita tenga su cría, por favor. Puedes irte tranquila. Cuando vuelvas tendremos muchos corderitos esperándote. Adiós, hermana. Vete en paz y que el Señor los bendiga en su jornada. ¡Ay, no! ¡Ya vámonos! Si no, van a empezar a llorar de nuevo. Papá. Adiós, hija. Moisés, vas a cuidar muy bien a mi hija y a mis nietos, ¿verdad? Les cuide, prometo que los cuidaré. Adiós, abuelo. Cuídate, tía Zipora. Adiós, mis amores. Adiós. Vayan con la bendición del Señor.
Un odre con mi mejor vino. Gracias, señor. Lo tomaré pensando en nuestras charlas. ¿Prometen cuidarse de los cocodrilos? ¿No era mejor que llevaran espadas para protegerse? No tenemos de qué preocuparnos. Papá dice que Dios estará con nosotros todo el tiempo. Estamos listos. Niños, levántense. Llegó la hora de despedirnos. Buen viaje. Espero verlos muy pronto. Gracias, Menahem. Cuiden al rebaño y estén atentas cuando Tita tenga su cría, por favor. Puedes irte tranquila. Cuando vuelvas, tendremos muchos corderitos esperándote. Adiós, hermana. Vete en paz y que el Señor los bendiga en su jornada. ¡Ay, no! ¡Ya vámonos! Si no, van a empezar a llorar de nuevo. Papá. Adiós, hija. Moisés, vas a cuidar muy bien a mi hija y a mis nietos, ¿verdad? Descuide, prometo que los cuidaré. Adiós, abuelo. Cuídate, tía Zípora. Adiós, mis amores. Adiós. Vayan con la bendición del Señor. Costó trabajo dormir. A mí también. Mis pensamientos estaban todo el tiempo con tus hermanos. A esta hora, Aarón ya debe estar lejos. Me hubiera encantado ir con él al encuentro de Moisés. ¿Cómo será que Dios guiará sus pasos? Es imposible saberlo. Dios actúa de maneras muy misteriosas. Yo apenas puedo esperar para ver a mi hijo. ¿Cómo extraño a Moisés? En el fondo, siempre creíste que este día iba a llegar, madre. Yo nunca lo dudé. Y ahora no veo la hora de abrazar a mi hijo nuevamente y recuperar todo el tiempo perdido. ¿Se habrá casado? ¿Tendrá hijos? ¿Una familia? Oh, pronto, pronto lo sabremos. Sí. Listo. Esto sostendrá la pata por un tiempo. Yo estaba pensando en tu padre. Qué privilegio tener un encuentro con el propio Dios. ¿Quién lo diría? Justo el que siempre fue el más rebelde. Sí, pero con un corazón enorme por lo que dices. Es verdad. Mi padre es un buen hombre, con sed de justicia. Seguramente Dios lo comprende mejor que todos nosotros. Tienes una familia maravillosa, Oseías. Yo nunca conocí personas con tanta fe y rectitud. Esa fe se está haciendo honrada, amigo. Desde niño yo siempre oí a mis abuelos decir que los hebreos volverían a la tierra prometida. Uh-huh. Muchas generaciones han sufrido con la esclavitud. Pero gracias a Dios, las próximas serán libres. Pero mientras eso sucede, es mejor irnos pronto. El trabajo nos espera. Sí. ¿Preparado para enfrentar la cantera? ¿Decir que no serviría de algo? No. ¿Saben qué estuve pensando? Esta desgracia de que Ana se haya involucrado con un esclavo. Al menos resultó en algo bueno. Si no fuera por eso, no estaría a punto de ver a mi princesita viviendo en palacio. Descuida. Yo le agradeceré a ese hebreo inmundo en la cantera. Sí, hijita.
Dama de la gran esposa real. Imagínatelo. Siempre supe que Ana sería favorecida por los dioses. No olvides que aún debo ser elegida por la reina. ¿Y por qué no lo serías? Oseías también puede terminar elegido por mí. Recuerda eso. Me ocuparé de él personalmente, papá. Con todo cariño. Tú. ¿Todo depende de ti? Yo estoy haciendo todo lo que quieres, ¿o no? Lo de ir a palacio no depende solo de mí. La reina seguramente verá otras candidatas. Estoy seguro de que ninguna será competencia para mi hija. Vámonos, Jairo. Estoy atrasado. También me espera un largo camino a la cantera. Anímate, hija. No comiste nada. La reina nunca te elegirá con esa cara de infelicidad. Yo no quiero vivir en el palacio, mamá. No quiero. Lo sé, hija. Yo tampoco quería que fuera así. Pero será lo mejor para todos. Por lo menos hasta que los ánimos se calmen. Prométeme que no vas a hacer ninguna locura. Ahora vamos. Ayúdame. No podemos retrasarnos. Voy a dejarte en palacio antes de ir a la casa de la señora Thais. Ven, hija. Querida, intenta entenderlo. No puedes venir por acá solo cuando tengas ganas. Tenemos un acuerdo. Yo no soy una cualquiera, Amos. Yo soy la madre de la reina y deberías agradecerme. Muchas gracias. Pero para poder ganarte la peluca que llevas puesta, tu ropa, alimentación, tendrías que haber cumplido con nuestro acuerdo. ¿Y mi cuarto? ¿Le avisaste a mi hija de mi presentación? Desafortunadamente, la reina está muy ocupada. Y el soberano dijo que no sería nada bueno para el orden cósmico tener a su suegra trabajando en la casa de Senet. Dijo que le restaría credibilidad al reino. Siendo así... ¿Qué? ¿Me estás echando? No. No, nada de eso. Yo solo estoy cumpliendo órdenes del Señor de las Dos Tierras. Yo no osaría contradecirlo. ¿Quién te crees que eres? Apenas eras un niño cuando yo ya dominaba este escenario. Tengo más derecho a trabajar aquí que cualquier otra persona. Sí, es verdad. Yo comprendo. Tu número realmente fue un éxito, pero tengo las manos atadas. Espero que puedas perdonarme. Te vas a arrepentir. ¿Por qué no intentas hablar con tu hija? Tal vez ella pueda influir en las decisiones del rey, Esto no se va a quedar así. No sabes de lo que soy capaz. Como tú digas. Ahora, si me permites. ¿Crees que ella habla en serio? No, es apenas una loca. Conozco su tipo. Ladran, pero no muerden. Hiciste bien en librarte de ella. ¿A dónde crees que vas? No me tardo. Lo prometo. Salve, gran Amón, señor de los tronos de la tierra, el más antiguo de toda la existencia, anterior del cielo, apoyo de todas las cosas. Señor de la sabiduría, señor de la misericordia, cuyo nombre está oculto. Salve a ti de todas las criaturas de todas las tierras, desde la altura del cielo y hasta el mismo fondo del mar. Todos te saludan diciendo, bienvenido, padre de los dioses, adoramos tu espíritu. Que está entre nosotros. Es aquí donde quiero mi estatua, Pacer. Al lado de los dioses. Como usted ordene, señor. Ya se dio la orden a los artesanos. Perfecto. ¿Puedo tener una estatua a mí en el santuario también, padre? ¿Cuando te conviertas en rey? ¿Por qué no? Ahora vámonos. Tengo asuntos del reino que tratar. ¿Habrá estatua del mini rey del futuro también? ¿Y de la soberana? Bueno, si van a ser de la familia entera, que hagan del padre de la reina también, ¿no, maestro? Si me permite, cuando hagan su estatua, pídales que le arreglen un poco la nariz, maestro. Algo ligero. ¿Quieres dejar de decir tonterías, Imut? Si no, voy a empeorar un poco tu nariz ahora mismo. Maestro, no estoy entendiendo el mecanismo aquí. ¿Cómo es que el rey se va a hacer ofrendas para sí mismo? ¿Él va a pedirse a sí mismo algo para él?
¿Y si no cumple? ¿A quién va a...? ¡Basta, Simut! ¡No hables de eso! ¡Vámonos ya! Pórtense bien, que pronto la estatua del soberano estará aquí a su lado, vigilándolos. Todo fue muy extraño. Sigo sin entender. Hablando de eso, miren quién llegó. Voy a hablar con ellos. ¿Dónde está Aarón? ¿Por qué no vino con ustedes? ¿Él no iba a trabajar aquí a partir de hoy? ¿Qué pasa? ¿Enviaron a Aarón de vuelta a la cantera? Ah, no, no. Pero ustedes están... Sí, claro que sucedió algo. ¿Por qué no cuentan todo? Oye, tío. Ah. ¿Puedo hablar contigo? Ah, claro. Con permiso. Abiram ya me contó todo. Él los vio a ustedes anoche. ¿Aarón llevaba provisiones? ¿Dónde está? Sé que lo estás protegiendo, tío. Pero dime qué sucede y tal vez pueda ayudar. Oye, confía en mí. Tú sabes que tu secreto estará seguro conmigo. ¿Estás bien? Estoy bien. Pero fue muy difícil despedirme de todos. ¡Ay, Dios! Siempre me pareció muy bonito el desierto. Una charla que tuve con tu padre acerca del desierto. Él dijo que un pastor debe ser capaz de oír el silencio. ¿Oír el silencio? Jethro me dijo que en él está la voz de Dios... Y que un día yo sería capaz de oírla también. Mi papá tenía razón. Dios realmente habló contigo, mi amor. Fue tan extraordinario que ni Jethro podría imaginar que eso sucedería. Thank you.
Espero no ser la elegida. No digas tonterías. Esta es una oportunidad única en la vida de una joven. ¿Le estás dando la razón a mi padre? Apuki tiene muchos defectos. Pero siempre quiso lo mejor para ti, hija. Lo mejor para mí es que pueda decidir de quién me enamoro y de quién no. Eres muy joven. Yo también pensaba así cuando me enamoré de tu padre. La soberana recibió a varias candidatas, pero no aprobó a ninguna. Ella te está esperando ahora, Ana. Ve, hija. Puedes ir tranquila. Todo saldrá bien. ¿Podemos ir? También estábamos así cuando llegamos por primera vez. Yo sigo espantándome cada nuevo día que venimos aquí. En Abu Simbel yo trabajé en un lugar como este. Por lo visto, el faraón no hace diferencia entre los hebreos. En todos los rincones de Egipto, nuestro pueblo muere para que las obras de un hombre que se cree Dios puedan construirse. Sean todos bienvenidos. Si alguno tiene problemas para inclinarse, un buen cesto cargado de piedras resolverá el problema de una vez por todas. ¡Vamos! ¡Muévanse! Esté donde esté, lo que sé es que Dios protegerá a mi hijo. Mi primo pudo haber ido a cualquier lugar. ¿Es lo que estás diciendo? Sí. ¿Qué situación tan incómoda? ¿Por qué no podemos contarle ni a nuestros amigos más allegados? Ellos ya están sospechando. Cuanto menos gente sepa, mejor. Si esto llega a oídos del rey, tendremos problemas. Quiero ver cuando Apuki llegue y no encuentre a nuestro padre. Después de todo el alboroto de ayer, que Aarón no venga a trabajar, no tiene sentido. De este modo, Apuki terminará matando a nuestro amigo, si no es que ya lo mató. ¿Habrá sido eso? ¡Vuelvan al trabajo! ¡No quiero verlos charlando! Quiero ver cómo sale de esta el padre de Aarón. Ahora sí la cosa se pondrá fea. Tío, si no me dices lo que está pasando, no tengo cómo ayudarte. ¿Dónde está Aarón? Ya debería estar aquí. Justamente estoy preguntando por él. ¿Y entonces? ¿Dónde está el impresentable de tu hijo? Aarón se fue de Egipto. ¿Qué? Con permiso, señora. Ella es Ana, la dama recomendada por la señora Thais. Ah, sí. Aproxímate. Una bella chica. Mi amiga te elogió bastante. La señora Thais es muy generosa. Puedes irte, Chivale. Gracias. Imagino que sabes que para ser dama de la reina deberás someterte a una exigencia superior a la que estabas acostumbrada. Claro, señora. ¿Crees que puedes hacerlo? Haré todo lo posible, soberana. No te pongas nerviosa, Ana. Te estoy evaluando para servirme, no para lanzarte a los cocodrilos. Disculpe. Es que nunca pensé tener el honor de servirla. Entonces hagamos una pequeña prueba. Toma ese estuche de maquillaje y tráelo para acá. Vas a estar bien. No fue un corte profundo. ¿Ni lloré? No, nada de eso. Prácticamente todo un hombre. Ya tengo hasta trabajo. ¿Karen? Back, querido. Mira quién está aquí. No te preocupes, está de mal humor porque se lastimó en el trabajo. ¿Fue serio? No, solo fue un corte, nada profundo. De hecho, por eso nos encontraste en casa. Todos estábamos afuera, solo volví a curar a Back. Disculpa que no avisé.
Sabía que tal vez estarían trabajando, pero decidí venir así. Habla con él. ¿Puedo ver qué te pasó? No hace falta. Ya me curó tía Abigail. Ella es más mi madre que tú. Es la forma que ha encontrado de demostrar que te echa de menos. Yo sé que Bak te ama. Yo también siento mucho estar lejos de mi hijo. No te desanimes, continúa viniendo. En el fondo, Bak solo quiere probar tu amor por él. Gracias por cuidar también a mi hijo. Vuelvo otro día. Por supuesto. Shalom. ¿Cómo le fue? Fue elegida. Muchas gracias, Karoma. No hay nada que agradecer. A la reina le agradó mucho tu hija. Qué bueno. Me da mucho gusto. ¿Y cuándo empieza? Mañana. Ana tendrá tiempo de ir a casa a buscar sus pertenencias y a despedirse de su familia. No te preocupes. Estaré aquí para orientarte. Muchas gracias. ¿Nos vamos? Vamos. Nos vemos mañana. Otro truco con la espada. ¿De verdad? Sí, él mejoró mucho hoy. Voy a ser un gran guerrero como tu papá. Aún más fuerte y valiente que yo. ¿Oíste eso, mamá? Claro que lo oí, hijo. Pero hazme un favor. Tarda un poco más en crecer. No quiero que vayas a una guerra tan pronto. No te preocupes. Lo que ahora necesitas es un buen baño. Huele a hipopótamo viejo. Entonces lo prepararé ahora mismo. Debo volver. Nos vemos más tarde. ¿Quién es el hipopótamo que necesita un buen baño? Yo. Sí, entonces vamos, 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 vamos. Hur me contó sobre lo que pasó en la sala del trono. Fue horrible, señora. Confieso que me sentí muy mal por haberme inclinado ante el rey. Piensa que estás viva y viviendo en palacio con tu marido y tu hijo. ¿No es lo que importa? ¿De verdad? Yo ya no sé ni qué pensar. Tú solo accediste a venir acá para mantener a tu familia unida y protegida, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Ay, pero empiezo a dudar si realmente estamos protegidos. Tengo miedo por Bezalel. Por poco no se inclina. Imagínese si actúa como Seías, el nieto de Jocabed. Tú tienes que advertirle a tu hijo que la actitud de ese joven originó la muerte de 10 hebreos. Bezalel es sensato. Él no va a querer que algo así se repita. ¿Y cómo es que alguien puede ser sensato y estar enamorado al mismo tiempo? ¿Bezalel está enamorado? Creo que sí. He notado su interés por la sobrina de mi cuñado y eso no me está gustando nada. Ay, realmente, un romance con una hebrea en estos momentos puede volverlo aún más impetuoso e inconsecuente. Y pensar que yo solo acepté vivir como egipcia para que mi hijo no sufriera como un esclavo. Y ahora él se vuelca hacia nuestro pueblo y se interesa por una hebrea. Pero, ¿entonces prefieres que él se case con una egipcia? ¿Con una egipcia? No, no, creo que no. Entonces tu hijo realmente está en apuros. Su madre no quiere que se case ni con una egipcia ni con una hebrea. Hasta ahora me di cuenta de eso. ¿Ah, sí? ¿Y qué me aconsejan ser? ¿Un egipcio falso o un hebreo vendido? O las dos cosas, ¿cuál es la opción más provechosa? No se trata de eso, hijo. Yo solamente dije... Así es como ustedes lo hacen, ¿no? Inclinándose con quien les conviene. Lamentan profundamente el sufrimiento de nuestro pueblo y se olvidan de él en cuanto terminan de lamentarse. Dijiste que querías hablar, pero parece que lo que quieres es pelear. La culpa no es nuestra. ¿Y no es la verdad, ¿tú? Abuelo? Con mi mamá fue parecido, ¿no? Ella renegó de nuestra fe. Se disfraza de egipcia y ahora vive en los rincones, lamentándose. Para ti es muy fácil, Bezalel, el simplificar las cosas y culpar a los demás. Sucede no, que... No, estoy hablando de mí también.
Yo ya no sé si soy un egipcio que tiene miedo de ser hebreo o un hebreo que se avergüenza de ser egipcio. Voy a volverme loco. Si no es que ya lo estoy. De hecho, a veces uno está medio confundido. Ven acá. Cálmate. No, no. Dame un abrazo. Disculpa, pero no todo se resuelve con sonrisas y abrazos. ¿Y qué cara es esa? ¿Viste un pajarito azul? Mucho mejor que eso. Vengo del cuarto de la reina. Y había una candidata de la selección de damas. Linda. Solo falta que ahora te enamores y te vuelvas más distraído y confundas los dátiles con las cebollas. Que Osiris proteja mis ollas. Papá, ¿solo piensas en comida? ¿Y quién habló de enamorarse? Solo dije que la chica es... ¿Es bonita? Bonita no, dijiste linda. Y vi la cara con la que lo dijiste. Tú no te viste, pero yo sí. No es nada de eso. ¡Pero qué maravilla! ¡Oh! ¡Felicidades! ¡Ay! Vas a ser muy feliz en palacio, estoy segura, Ana. Espero que sí. Ella no lo hubiera logrado sin usted. No sé cómo agradecer su recomendación. Nada de eso. Fue un placer ayudar. Mamá, ¿quieres decir que Ana ya no va a venir? ¿Nunca más? Difícilmente, hija. Ana ya no tendrá tiempo para nada más que cuidar a la gran esposa real. Pero podemos verla siempre que vayamos a palacio. Eso es verdad, Merit. No tienes que estar triste. Debemos estar felices por Ana. Trabajar para la reina es un privilegio. Es un gran honor. Mamá, si es algo tan bueno, ¿por qué no está tan triste? Yo estoy triste porque te echaré de menos. Y a tu hermano. Y a trabajar para tus padres, que siempre me trataron tan bien. Oh, hija. ¿Qué está sucediendo aquí? Ana nos va a dejar. ¿Por qué? Yo no quiero que se vaya. Señor Mequetre, mi hija será dama de compañía de la reina Nefertari. Va a vivir en palacio. Qué buena noticia. Buena suerte, Ana. Gracias, señor, por todo lo que hicieron por mí. ¿Vas a salir? Sí. Tengo que revisar un nuevo cargamento de madera. Llevaré a Ori conmigo. Entonces vamos todos juntos. Necesito ir a la calle del comercio. Muy bien. Así traes a los niños de regreso. Vamos, Judith. Vamos. ¿Vamos? Ay, mi pequeña. Vamos. Voy a echarlos de menos. No seas boba, Ana. Pronto te olvidarás de nosotros. Vamos. Eso mismo, señor. Aarón dejó la ciudad. Es casi imposible que un esclavo burle a los guardias sin morir en el intento. Lo imposible a veces sucede. ¿Estás diciendo que tu hijo huyó? Y por lo visto huyó de ti, Apuki. ¿No lo amenazaste de muerte? Tenía tanto miedo de enfrentarte que prefirió arriesgarse a morir en el desierto. Resultó ser un cobarde. Pero no puedo culparlo. Seguramente tendría un fin aún peor en mis manos. ¡Que esto sirva como ejemplo para todos aquí! ¡Piénsenlo dos veces antes de desafiarme! O tendrán que correr al desierto y su cuerpo inútil será olvidado para siempre en las arenas. Apuki se ve satisfecho. Cree que intimidó a nuestro padre. Muy extraño. Aarón no se dejaría intimidar por Apuki ni abandonaría a su familia. Al menos está vivo. Pero no sé por cuánto tiempo el desierto es traicionero. ¡Silencio! ¡Vuelvan al trabajo! Entonces, esto quiere decir que hiciste huir a Aarón.
¿Quién le manda a meterse conmigo? ¿Qué opinas? Sigo pensando que esta historia está muy mal contada. ¿Menahem fue a llevar a los niños a casa de Baruch? Sí, deben volver antes del anochecer. Ellos van a extrañar tanto a sus primos. Sí, todas los extrañaremos. Por lo menos podemos tener fe en que un día estaremos todos juntos nuevamente. Hay otras nostalgias que nunca terminan. Ay, hermana, a veces creo que nuestra familia se está deshaciendo a pedazos y que nunca lograremos juntarnos todos. Ada casi nunca nos visita, ahora sí Pora se fue y Betania continúa perdida. Cierra la boca. ¿Quieres poner a papá más triste? ¿Quién será? Menahem y los niños no llaman. No. Betania. ¿Puedo entrar? Moisés, falta poco para anochecer y los niños necesitan descansar. Vamos a encontrar un lugar más adelante. No debe estar lejos. Vamos. Eliezer, Gersón. Vamos. Miren, miren. Con permiso, señor. ¿Cree que tendría un cuarto para que pasemos la noche?
¿Y de dónde vienen ustedes? De Madian, señor. Me llamo Moisés. Ella es mi esposa Sípora y ellos son mis hijos. Están exhaustos. Y deben estar hambrientos también. Siéntense. Pequeños, tengo una buena sopa que casi está lista y un cuarto que les servirá bien. Ven, Eliezer. Gracias. Yo me llamo Joana y él es mi marido Nabor. Gracias. Es un placer. Muchas gracias por recibirnos. Nunca le negamos abrigo a los viajeros del desierto. Sí, y ahora estamos muy contentos por tratarse de una familia tan agradable como la suya. Señor, si no está muy cansado, ¿podría buscar agua en el pozo que tenemos atrás? Mi marido se lastimó la espalda y no puede con el peso. Claro, señora. Claro. Gracias. Gracias. Qué niños tan fuertes y bonitos. Estoy segura que les va a encantar mi sopa. Gracias. Moisés. Moisés. Me has desobedecido. Pero estoy haciendo exactamente lo que ordenaste, señor. Así le dije a Abraham. Todo varón será circuncidado al octavo día de su nacimiento. Esa será la señal de la alianza entre mi pueblo y yo. Tu hijo menor no fue circuncidado porque tú no me obedeciste y no respetaste esa alianza. ¿Cómo podrás representarme ante el faraón para liberar a mi pueblo si no obedeces mis órdenes? Porque no te preocupaste por obedecerme, morirás. Oírte llamarme hija. ¿Crees que me puedas perdonar? Claro que sí. Tú estás aquí y has vuelto. Sí, papá. Te eché tanto de menos. Tanto. Tú tenías razón. La diosa Acera no me dio nada más que sufrimiento. Si tienes fe en Dios, Él curará todas las heridas que hayan lastimado tu corazón. Eso es lo que más quiero, papá. Nunca más me dejaré seducir por otros dioses, lo prometo. Cuando ustedes fueron a hablar conmigo, yo me sentía tan deshonrada, indigna, que no quise dar mi brazo a torcer. Pero después de que se fueron, yo pude darme cuenta de que el orgullo me estaba arrebatando la única cosa que valía la pena. Mi familia. ¿Creen que me puedan perdonar? Ay, Betania. Claro que sí, hermana. Tú nunca has dejado de ser nuestra hermana. Solo pasaste un tiempo lejos. ¿Sabes? ¿Sabes, hija? Lo que importa es lo que harás con tu vida de ahora en adelante. Todos nosotros vamos a ayudarte mucho con eso. Jerusa, sé que fui dura contigo y hasta cruel siempre. Pero solo voy a volver a esta casa si tú también me aceptas. Siempre fuiste problemática, hermana, y peleonera. Pero eres mi hermana. Y tu lugar está aquí con nosotros.
No sé por qué, pero también te extrañé mucho. Yo aún necesito disculparme con Sípora. ¿Dónde está? Coman lo que quieran. Necesitan estar fuertes para continuar el viaje. ¿Y a dónde se dirigen? A Egipto. ¿Su marido tiene negocios allá? No. Vamos a visitar a la familia. Y hacen muy bien. ¿Y bien, pequeños, les gustó la sopa? Uh-huh. Ah, qué bueno. Después de una noche de sueño estarán como nuevos. Hace tiempo que no teníamos niños en casa, ¿verdad, querido? Sí. Nuestros hijos viven lejos. Casi no vemos a los nietos. ¿El pozo está lejos? No, está aquí cerca. Moisés ya tardó mucho. Ya debería haber vuelto. Voy para allá. Yo la acompaño, señora. ¿Le habrá sucedido algo? ¿No conoces a tu padre? Debe haberse quedado parado admirando el paisaje. Esperen aquí, ahora vuelvo, ¿está bien? Gracias. ¿Creen que ahora ya estén suficientemente fuertes para ayudarme a levantar la mesa? ¡Moisés! ¡Moisés! Moisés, mi amor. ¿Qué pasó, mi amor? Mi amor. Todavía está vivo. Vamos a llevarlo a la casa. No, cuídate con su espalda. Yo aguanto. Usted no lo va a aguantar sola. ¡Vamos! ¿Papá? ¿Qué le pasó? Llévenlo al cuarto. Voy a buscar agua y trapos limpios. ¿Papá murió? No, él solo necesita descansar. Niños, es mejor que salgan. No, quiero estar con mi papá. No, Gerson, ahora no. Ve y llévate a tu hermano, por favor. Vamos, ve. ¿Qué pasó? No lo sé. Lo encontramos tirado allá afuera.
Está ardiendo en fiebre. Sipora se volvió loca. Atravesar el desierto es muy peligroso, sobre todo con dos niños. Sí, fui la primera en advertirle, pero después entendí que lo que hizo era lo mejor. Moisés fue llamado por Dios. Ellos no tienen nada que temer. Solo me entristece pensar que tal vez no veremos a nuestra hermana, a Moisés y a los niños nunca más. Ay, hermana, no digas eso. Pero es la verdad. Sí, hija. Tendremos que aprender a lidiar con la nostalgia. Ay, ya echaba tanto de menos a Ada. Pero por lo menos ahora Adira va a volver a Madian. Sí. Vaya, esa es una buena noticia. Pues sí, vamos a vivir con mi suegro en la aldea. ¿Con Baruch? Uh-huh. ¿Menahem hizo las paces con su padre? Sí, así es. Mi suegro estaba muy enfermo, casi muere. Él se fue para allá y lo cuidó y acabaron entendiéndose. Nunca imaginé que iban a vivir en armonía. ¿Y Aníbal? Perdió casi todos los bienes de la familia. Casi lo matan sus acreedores. Pero Moisés y Menahem pagaron todas sus deudas y ahora nos vamos a quedar aquí cerca para estar seguras de que no va a ser otra tontería. Es impresionante. Ustedes pudieron perdonar a las personas que más los perjudicaron. Me pudieron perdonar. Aún después de todo lo que hice. Después de haber deshonrado a nuestra familia. De haber sido tan orgullosa e indigna. Yo no merezco tanto amor. Betania, es verdad, te equivocaste. Sí, lo hiciste. Me partiste el corazón cuando decidiste seguir un camino tortuoso. Pasé muchas noches en vela pensando en ti y en dónde estarías. Si necesitabas comida, abrigo, cariño. Pero nunca dejé de amarte, querida. Mi amor no depende de lo que haces o no haces, si lo mereces o no. Por eso tienes esta segunda oportunidad. Y yo te daría todas las que fueran necesarias. Porque nada va a cambiar nuestro amor por ti. ¿Qué está sucediendo aquí? Ana nos va a dejar. ¿Por qué? Yo no quiero que se vaya. Señor Mequetre, mi hija será dama de compañía de la reina Nefertari. Va a vivir en palacio. ¡Qué buena noticia! Buena suerte, Ana. Gracias, señor. Por todo lo que hicieron por mí. ¿Vas a salir? Sí. Tengo que revisar un nuevo cargamento de madera. Llevaré a Ori conmigo. Entonces vamos todos juntos. Necesito ir a la calle del comercio. Muy bien. Así traes a los niños de regreso. Vamos, Judith. Vamos. ¿Vamos? Ay, mi pequeña. Vamos. Voy a echarlos de menos. No seas boba, Ana. Pronto te olvidarás de nosotros. Vamos. Eso mismo, señor. Aarón dejó la ciudad. Es casi imposible que un esclavo burle a los guardias sin morir en el intento. Lo imposible a veces sucede. ¿Estás diciendo que tu hijo huyó? Y por lo visto huyó de ti, Apuki. ¿No lo amenazaste de muerte? Tenía tanto miedo de enfrentarte que prefirió arriesgarse a morir en el desierto. Resultó ser un cobarde. Pero no puedo culparlo. Seguramente tendría un fin aún peor en mis manos. ¡Que esto sirva como ejemplo para todos aquí! ¡Piénsenlo dos veces antes de desafiarme! O tendrán que correr al desierto y su cuerpo inútil será olvidado para siempre en las arenas.
Apuki se ve satisfecho. Cree que intimidó a nuestro padre. Muy extraño. Aro no se dejaría intimidar por Apuki ni abandonaría a su familia. Al menos está vivo. Pero no sé por cuánto tiempo el desierto es traicionero. ¡Silencio! ¡Vuelvan al trabajo! Entonces, ¿esto quiere decir que hiciste huir a Aaron? ¿Quién le manda meterse conmigo? ¿Qué opinas? Sigo pensando que esta historia está muy mal contada. ¿Menahem fue a llevar a los niños a casa de Baruch? Sí, deben volver antes del anochecer. Ellos van a extrañar tanto a sus primos. Sí, todas los extrañaremos. Por lo menos podemos tener fe en que un día estaremos todos juntos nuevamente. Hay otra... ¿El pozo está lejos? No, está aquí cerca. Moisés ya tardó mucho. Ya debería haber vuelto. Voy para allá. Yo la acompaño, señora. ¿Le habrá sucedido algo? ¿No conoces a tu padre? Debe haberse quedado parado admirando el paisaje. Esperen aquí, ahora vuelvo, ¿está bien? Gracias. ¿Creen que ahora ya estén suficientemente fuertes para ayudarme a levantar la mesa? ¡Moisés! ¡Moisés! Moisés, mi amor. ¿Qué pasó, mi amor? Mi amor. Todavía está vivo. Vamos a llevarlo a la casa. No, cuidado con su espalda. Yo aguanto. Usted no lo va a aguantar sola. ¡Vamos! ¿Papá? ¿Qué le pasó? Llévenlo al cuarto. Voy a buscar agua y trapos limpios. ¿Papá murió? No, él solo necesita descansar. Niños, es mejor que salgan. No, quiero estar con mi papá. No, Gerson, ahora no. Ve y llévate a tu hermano, por favor. Vamos, ve. ¿Qué pasó? No lo sé. Lo encontramos tirado allá afuera. Está ardiendo en fiebre. Hice la miel de dátil que tanto le gusta a los niños. Tejí una manta con nuestra mejor lana. Y yo lo que hice fue tejer una bolsa con fibra de datilera. Y puse algunos pétalos de flores dentro.
Cuando sientas nostalgia, podrás oler el aroma de los campos de Madian en primavera. Marina. Yo intenté hacer unos panecillos para que se llevaran, pero se me quemaron todos y por ahora no tengo nada que dar disculpa. Jeros, un abrazo tuyo es el mejor regalo que me puedes ofrecer. ¿En serio? Voy a extrañarlas tanto a todas, pero tanto. Las amo, hermanas. Mucho. ¡Mamá! ¡Mamá! Sí, papá, hijo, ¿qué dice pasó? Que debemos irnos. Sí, vamos. ¿Está todo bien? Sí. Es que somos niñas bobas y lloramos por todo, ¿sabes? ¿Vamos? Uh-huh. Un odre con mi mejor vino. Gracias, señor. Lo tomaré pensando en nuestras charlas. ¿Prometen cuidarse de los cocodrilos? ¿No era mejor que llevaran espadas para protegerse? No tenemos de qué preocuparnos. Papá dice que Dios estará con nosotros todo el tiempo. Estamos listos. Niños, levántense. Llegó la hora de despedirnos. Buen viaje. Espero verlos muy pronto. Gracias, Menahem. Cuidan al rebaño y estén atentas cuando Tita tenga su cría, por favor. Puedes irte tranquila. Cuando vuelvas tendremos muchos corderitos esperándote. Adiós, hermana. Vete en paz y que el Señor los bendiga en su jor. Hay momentos en la vida en que las palabras solo estorban, hijo. También lo creo. ¿Todo bien, abuelo? Sí. ¿Qué pasó? No entendí nada. El guardia ordenó que nos soltaran después de que habló contigo. Pues sí. Él me conocía. Él estuvo en casa en el clamor. ¿Un oficial egipcio en el clamor? Para que vean que Dios está actuando. Vámonos. En el camino les explico mejor. Vamos, vamos. ¿Cuántos guardias suelen estar en las puertas por la noche? Yo creo que unos 6 no sé. O 7. Nunca intenté huir de la ciudad. Parece que ya tardaron mucho. Calma, mi amor. No es algo tan sencillo. Dios está con ellos. Emuná. ¿Qué pasó? ¿Aarón lo logró? Sucedió un milagro, yo creo. No hay otra explicación. ¿Qué milagro? Cuando el camino estaba libre e íbamos a pasar... Apareció un oficial. Empuñando una espada, apuntándole a Aarón. ¿Y? Bueno, él simplemente nos dejó pasar. ¿De verdad? Él estuvo en el clamor. Él vino con sus padres. Su madre es egipcia, su padre hebreo. Él me reconoció y nos permitió pasar. Baruch Adonai, gracias, Señor. No les dije que Dios...
Muchas gracias, Caromba. Bueno, ahora me tengo que ir. ¿Y Kenny? ¿Vienes conmigo? No. Me voy a quedar con mi familia. Con permiso. ¿Y Pepi? ¿Dónde está? Adivina. ¿Y este Simo? Dime, ¿para qué sirve? ¿Ese? Bueno, este sirve para aliviar la comezón por piojos. ¿Y de verdad funciona? Si funciona, olvidas que estás hablando con el gran, el magnífico Simut. ¿Quieres verme hacer un truco que te hará reír mucho? No dudo. Dioses de Egipto, denme el poder para hacer reír a este niño. Cierra los ojos. Así no vale. ¿Lo ves? Nadie puede conmigo. Ahora yo te voy a hacer reír. No. ¿Para qué vas a hacer eso? ¡No! ¡Yo soy un mago! ¡Y tengo que ser muy serio! ¡Socorro! ¿Qué están haciendo? Simón me enseña trucos de magia. Vine a buscarte, Pepi. ¿Pero no vas a salir hoy? No. Pensé en aprovechar el tiempo y en hacer algo juntos. Ya estoy haciendo algo con Simut. Pepi, ¿por qué no vas con tu padre? Te prometo que mañana te enseño lo de los poderes de las piedras que quería saber. ¿Está bien? Ve. Vámonos. Buenas noches, Simut. Y gracias por hacerme reír. Cuando ves a Lel Dudón inclinarse. Amigo, yo nunca sentí tanto miedo en la vida. Y con motivos. El rey no perdonaría una afrenta como esta dentro del palacio y frente a todos los nobles. No sé qué haría si perdiera a mi hijo. Ves a Lel es joven. Y para cómo las cosas se están dando con esta presión cada vez peor contra los hebreos, será mejor que Uri y tú encuentren la forma de controlar el ímpetu del chico. Uri está furioso. Los dos acabaron peleando. Ni sé dónde está Bezalel. También siento que yo no soy la persona más indicada para hablar de sentido común en esta historia. Yo misma estoy muy dividida. Leila. El hecho es que ver el valor de Bezalel me ha afectado mucho. Era yo quien debería estar dándole ese ejemplo de fe a él. ¿Me entiendes, Gail? El problema es que ese ejemplo puede costarles la vida. Lo sé. Es de nada. La reina nunca te elegirá con esa cara de infelicidad. Yo no quiero vivir en el palacio, mamá. No quiero. Lo sé, hija. Yo tampoco quería que fuera así. Pero será lo mejor para todos. Por lo menos hasta que los ánimos se calmen. Prométeme que no vas a hacer ninguna locura. Ahora vamos. Ayúdame. No podemos retrasarnos. Voy a dejarte en palacio antes de ir a la casa de la señora Thais. Ven, hija. Querida, intenta entenderlo. No puedes venir por acá solo cuando tengas ganas. Tenemos un acuerdo. Yo no soy una cualquiera, Amos. Yo soy la madre de la reina y deberías agradecerme. Muchas gracias. Pero para poder ganarte la peluca que llevas puesta, tu ropa, alimentación, tendrías que haber cumplido con nuestro acuerdo. ¿Y mi cuarto? ¿Le avisaste a mi hija de mi presentación? Desafortunadamente, la reina está muy ocupada. Y el soberano dijo que no sería nada bueno para el orden cósmico tener a su suegra trabajando en la casa de Senet. Dijo que le restaría credibilidad al reino. Siendo así... ¿Qué? ¿Me estás echando? No. No, nada de eso. Yo solo estoy cumpliendo órdenes del Señor de las Dos Tierras. Yo no osaría contradecirlo. ¿Quién te crees que eres? Apenas eras un niño cuando yo ya dominaba este escenario. Tengo más derecho a trabajar aquí que cualquier otra persona. Sí, es verdad. Yo comprendo. Tu número realmente fue un éxito, pero tengo las manos atadas. Espero que puedas perdonarme. Te vas a arrepentir. ¿Por qué no intentas hablar con tu hija? Tal vez ella pueda influir en las decisiones del rey, ¿eh?
Esto no se va a quedar así. No sabes de lo que soy capaz. Como tú digas. Ahora, si me permites. ¿Crees que ella habla en serio? No, es apenas una loca. Conozco su tipo. Ladran, pero no muerden. Hiciste bien en librarte de ella. ¿A dónde crees que vas? No me tardo. Lo prometo. Salve, gran Amón, señor de los tronos de la tierra, el más antiguo de toda la existencia, anterior del cielo, apoyo de todas las cosas. Señor de la sabiduría, señor de la misericordia, cuyo nombre está oculto. Salve a ti de todas las criaturas de todas las tierras, desde la altura del cielo y hasta el mismo... ¿Se durmieron? ¿Crees que vas a poder dormir? ¿Y tú? Pasé toda mi vida aquí. Y ahora vamos a partir a un lugar desconocido. Yo no sé cuándo voy a volver a ver a mi padre y a mis hermanas. Ay, Moisés. Mi amor, si quieres cambiar de opinión... No, ya te dije que iré contigo. No voy a volver atrás. Yo tengo un poco de miedo. No te preocupes, yo también estoy asustado. ¿Lo estás? Y no es para estarlo. Pero hablé con Jethro y él me dejó más tranquilo. Lo que tenemos que hacer de ahora en adelante es realmente confiar en Dios y ver las circunstancias de otra manera, mi amor. Pase lo que pase, el Señor estará presente y en eso tenemos que creer. Tienes razón, mi amor. Pero ¿y Eliezer? ¿Qué pasa con él? Ya debía haber sido circuncidado. Lo fuiste posponiendo un viaje como este sin que nuestro hijo tenga la marca del pueblo de Dios. Solo así estaremos en alianza con el Señor. No tenemos tiempo para eso ahora. Son órdenes de Dios, Moisés. No debimos desobedecerlo. Podemos hacerlo después, Zipporah. Quédate tranquila, mi amor. Oigan, esperen. Tengo la sensación de que estamos siendo seguidos. Yo también lo sentí. Nada de eso. No hay nadie. Lo imagina. Por si las dudas, voy a echar un vistazo. Esperen aquí. Aarón, escucha, creo que... Vete de aquí. ¿Qué están haciendo? Eso no parece un paseo. ¿No viste lo que te dije? ¡Vete de aquí, ya vete! ¿Y ahora? Solo son dos, pero están armados. No. Luchar ni pensarlo. Nadie puede ver a Aarón. No era solo una impresión. Abiram nos estaba siguiendo. ¿Pero qué pretendía? Entrometerse, justo donde no debe. Olvídalo. Ya le dije que se largara. Ya sé cómo vamos a pasar a los guardias. ¿Cómo? Ya voy. Pero a cambio me pidió que te tranquilices y dejes de salir por las noches. Esa fue buena. Ahora mismo voy. Ustedes dos siempre hablando en los corredores del palacio. Caroma, estaba aquí justamente diciéndole a Ikeni que suspendí las prácticas nocturnas. Los dioses lo agradecen. ¿Ya eligieron a la dama? Aún no. Ana fue recomendada por la señora Thais, esposa del señor Mequetre. Ella le dio excelentes referencias de la joven a la reina. Y yo también ayudé, claro. Mi general está de suerte. Muchas gracias, Caroma. Bueno, ahora me tengo que ir. ¿Y Kenny? ¿Vienes conmigo? No. Me voy a quedar con mi familia. Con permiso. ¿Y Pepi? ¿Dónde está? Adivina. ¿Y este Simo? Dime, ¿para qué sirve? ¿Ese? Bueno, Este sirve para aliviar la comezón por piojos. ¿Y de verdad funciona?
Si funciona, olvidas que estás hablando con el gran, el magnífico, Simut. ¿Quieres verme hacer un truco que te hará reír mucho? No dudo. Dioses de Egipto, denme el poder para hacer reír a este niño. Cierra los ojos. Así no vale. ¿Lo ves? Nadie puede conmigo. Ahora yo te voy a hacer reír. No. ¿Para qué vas a hacer eso? ¡No! ¡Yo soy un mago! ¡Y tengo que ser muy serio! ¡Socorro! ¿Qué están haciendo? Simón me enseña trucos de magia. Vine a buscarte, Pepi. ¿Pero no vas a salir hoy? No. Pensé en aprovechar el tiempo y en hacer algo juntos. Ya estoy haciendo algo con Simut. Pepi, ¿por qué no vas con tu padre? Te prometo que mañana te enseño lo de los poderes de las piedras que quería saber, ¿está bien? Ve, vámonos. Buenas noches, Simut, y gracias por hacerme reír. Cuando Bezalel dudó en inclinarse, amigo, yo nunca sentí tanto miedo en la vida. Y con motivos. El rey no perdonaría una afrenta como esta dentro del palacio y frente a todos los nobles. No sé qué haría si perdiera a mi hijo. Bezalel es joven. Y para cómo las cosas se están dando, con esta presión cada vez peor contra los hebreos, será mejor que Uri y tú encuentren la forma de controlar el ímpetu del chico. Uri está furioso. Los dos acabaron peleando. No quiero que vayas a una guerra tan pronto. No te preocupes. Lo que ahora necesitas es un buen baño. Huele a hipopótamo viejo. Entonces lo prepararé ahora mismo. Debo volver. Nos vemos más tarde. ¿Quién es el hipopótamo que necesita un buen baño? Yo. Sí, entonces vamos, 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 vamos. Hur me contó sobre lo que pasó en la sala del trono. Fue horrible, señora. Confieso que me sentí muy mal por haberme inclinado ante el rey. Piensa que estás viva y viviendo en palacio con tu marido y tu hijo. ¿No es lo que importa? ¿De verdad? Yo ya no sé ni qué pensar. Tú solo accediste a venir acá para mantener a tu familia unida y protegida, ¿no es cierto? Sí. Exactamente. Ay, pero empiezo a dudar si realmente estamos protegidos. Tengo miedo por Bezalel. Por poco no se inclina. Imagínese, actúa como Seías, el nieto de Jocabed. Tú tienes que advertirle a tu hijo que la actitud de ese joven originó la muerte de 10 hebreos. Bezalel es sensato. Él no va a querer que algo así se repita. ¿Y cómo es que alguien puede ser sensato y estar enamorado al mismo tiempo? ¿Bezalel está enamorado? Creo que sí. He notado su interés por la sobrina de mi cuñado y eso no me está gustando nada. Ay, realmente, un romance con una hebrea en estos momentos puede volverlo aún más impetuoso e inconsecuente. Y pensar que yo solo acepté vivir como egipcia para que mi hijo no sufriera como un esclavo. Y ahora él se vuelca hacia nuestro pueblo y se interesa por una hebrea. Pero, ¿entonces prefieres que él se case con una egipcia? ¿Con una egipcia? No, no, creo que no. Entonces tu hijo realmente está en apuros. Su madre no quiere que se case ni con una egipcia ni con una hebrea. Hasta ahora me di cuenta de eso. ¿Ah, sí? ¿Y qué me aconsejan ser? ¿Un egipcio falso o un hebreo vendido? O las dos cosas, ¿cuál es la opción más provechosa? No se trata de eso, hijo. Yo solamente dije... Así es como ustedes lo hacen, ¿no? Inclinándose con quien les conviene. Lamentan profundamente el sufrimiento de nuestro pueblo y se olvidan de él en cuanto terminan de lamentarse. Dijiste que querías hablar, pero parece que lo que quieres es pelear. La culpa no es nuestra. ¿Y no es la verdad, ¿tú? Abuelo? Con mi mamá fue parecido, ¿no? Ella renegó de nuestra fe. Se disfraza de egipcia y ahora vive en los rincones, lamentándose. Para ti es muy fácil, Bezalel, el simplificar las cosas y culpar a los demás. Sucede no, que... No, estoy hablando de mí también. Yo ya no sé si soy un egipcio que tiene miedo de ser hebreo o un hebreo que se avergüenza de ser egipcio. Voy a volverme loco. Si no es que ya lo estoy. De hecho, a veces uno está medio confundido. Ven acá.
Cálmate. Muy extraño. Aro no se dejaría intimidar por Apuki ni abandonaría a su familia. Al menos está vivo. Pero no sé por cuánto tiempo el desierto es traicionero. ¡Silencio! ¡Vuelvan al trabajo! Entonces, ¿esto quiere decir que hiciste huir a Aaron? ¿Quién le manda a meterse conmigo? ¿Qué opinas? Sigo pensando que esta historia está muy mal contada. ¿Menahem fue a llevar a los niños a casa de Baruch? Sí, deben volver antes del anochecer. Ellos van a extrañar tanto a sus primos. Sí, todas los extrañaremos. Por lo menos podemos tener fe en que un día estaremos todos juntos nuevamente. Hay otras nostalgias que nunca terminan. Ay, hermana, a veces creo que nuestra familia se está deshaciendo a pedazos y que nunca lograremos juntarnos todos. Ada casi nunca nos visita, ahora sí Pora se fue y Betania continúa perdida. Cierra la boca. ¿Quieres poner a papá más triste? ¿Quién será? Menahem y los niños no llaman. No. Betania. ¿Puedo entrar? Mi hija de mi presentación. Desafortunadamente, la reina está muy ocupada y el soberano dijo que no sería nada bueno para el orden cósmico tener a su suegra trabajando en la casa de Senet. Dijo que le restaría credibilidad al reino. Siendo así, ¿qué? ¿Me estás echando? No, no, nada de eso. Yo solo estoy cumpliendo órdenes del señor de las dos tierras. Yo no osaría contradecirlo. ¿Quién te crees que eres? Apenas eras un niño cuando yo ya dominaba este escenario. Tengo más derecho a trabajar aquí que cualquier otra persona. Sí, es verdad, yo comprendo. Tu número realmente fue un éxito, pero tengo las manos atadas. Espero que puedas perdonarme. Te vas a arrepentir. ¿Por qué no intentas hablar con tu hija? Tal vez ella pueda influir en las decisiones del rey, Esto no se va a quedar así. No sabes de lo que soy capaz. Como tú digas. Ahora, si me permites. ¿Crees que ella habla en serio? No, es apenas una loca. Conozco su tipo. Ladran, pero no muerden. Hiciste bien en librarte de ella. ¿A dónde crees que vas? No me tardo. Lo prometo. Salve, gran Amón, señor de los tronos de la tierra, el más antiguo de toda la existencia, anterior del cielo, apoyo de todas las cosas. Señor de la sabiduría, señor de la misericordia, cuyo nombre está oculto. Salve a ti de todas las criaturas de todas las tierras, desde la altura del cielo y hasta el mismo fondo del mar. Todos te saludan diciendo: bienvenido, padre de los dioses, adoramos tu espíritu.
que está entre nosotros. Es aquí donde quiero mi estatua, Pacer. Al lado de los dioses. Como usted ordene, señor. Ya se dio la orden a los artesanos. Perfecto. ¿Puedo tener una estatua a mí en el santuario también, padre? ¿Cuando te conviertas en rey? ¿Por qué no? Ahora vámonos, tengo asuntos del reino que tratar. ¿Habrá estatua del mini rey del futuro también? ¿Y de la soberana? Bueno, si van a ser de la familia entera, que hagan del padre de la reina también, ¿no, maestro? Si me permite, cuando hagan su estatua, pídales que le arreglen un poco la nariz, maestro. Algo ligero. ¿Quieres dejar de decir tonterías, Imut? Si no, voy a empeorar un poco tu nariz ahora mismo. Maestro, no estoy entendiendo el mecanismo aquí. ¿Cómo es que el rey se va a hacer ofrendas? Soy yo quien lo dice. Es él. Apuki estaba furioso. Desde que yo tenía tu edad, él siempre se ha metido con Aarón. Pero algo debe haber sucedido que lo sacó de quicio. Terminé, ¿puedo salir? Claro. Pero Aarón, ¿qué dijo? Ustedes le preguntaron. No se evitó. Aarón también. Parece que es algo que tiene que ver con Oseías. Creo que le hizo algo a la hija de Apuki. Pero no supimos qué. Pero Oseías, ¿qué pudo hacerle a ella? Es un buen muchacho. Ve a saber. Miriam también estaba así hoy. Medio ausente, distante. ¿No, tía? Es verdad. Parece que hay algo más en esa historia. ¿En serio? ¿Ana realmente va a trabajar en palacio? ¡Eso es maravilloso! Hablé con la señora Thaís y le conté sobre la situación de Ana. Hoy ella le hizo una visita a la reina y la recomendó. ¿Y por qué hiciste eso? Disculpa, hija, pero llegué a la conclusión de que será lo mejor para ti. Yo sabía que un día ibas a servir para algo. Yo no quiero ir. Tendría que dejar nuestra casa para ir a vivir a palacio. Prefiero continuar trabajando para la señora Thaís. Hija, lo que estás diciendo es un absurdo. Tú vas a trabajar en el mejor lugar de Egipto. Vas a servir a la reina directamente. Estoy seguro de que encontrarás un buen partido. No seas ingrata. ¿Sabes cuántas jóvenes quisieran estar en tu lugar? Papá. Papá, por favor. Te prometo que no volveré a buscar a Oseías. Pero no me hagas esto. No me mandes a palacio. Miras, ya está decidido. Allá por lo menos no estarás tentada a buscar a ese esclavo. Porque sabes que si lo buscas, él muere, ¿lo olvidas? Ella sabe muy bien eso, Jairo. Por eso no va a suceder. Sobre todo ahora que él fue a trabajar a la cantera. ¿Qué? Se acabó el buen trato. Le pedí a tu mujer que me ayude a colocar a la hija de Apuki como dama de la reina. Esa no debería ser una preocupación del general del rey. No debería ser si el general no estuviera ahogado en deudas hasta el cuello. Si la chica entra al palacio, saldo mi deuda. ¿Y yo dónde entro en esta historia? Karoma aceptó ayudarme, pero a cambio me pidió que te tranquilices y dejes de salir por las noches. Esa fue buena. Ahora mismo voy. Ustedes dos siempre hablando en los corredores del palacio. Karoma, estaba aquí justamente diciéndole a Ikeni que suspendí las prácticas nocturnas. Los dioses lo agradecen. ¿Ya eligieron a la dama? Aún no. Ana fue recomendada por la señora Thaís, esposa del señor Mequetre. Ella le dio excelentes referencias de la joven a la reina. Y yo también ayudé, claro. Mi general está de suerte. Muchas gracias, Karoma. Bueno, ahora me tengo que ir. Seguramente tendría un fin aún peor en mis manos. ¡Que esto sirva como ejemplo para todos aquí! ¡Piénsenlo dos veces antes de desafiarme! O tendrán que correr al desierto, y su cuerpo inútil será olvidado para siempre en las arenas. Apuki se ve satisfecho. Cree que intimidó a nuestro padre. Muy extraño. Aarón no se dejaría intimidar por Apuki ni abandonaría a su familia. Al menos está vivo, pero no sé por cuánto tiempo el desierto es traicionero. ¡Silencio! ¡Vuelvan al trabajo! Entonces, ¿esto quiere decir que hiciste huir a Aarón? ¿Quién le manda a meterse conmigo? ¿Qué opinas? Sigo pensando que esta historia está muy mal contada.
¿Menahem fue a llevar a los niños a casa de Baruch? Sí, deben volver antes del anochecer. Ellos van a extrañar tanto a sus primos. Sí, todas los extrañaremos. Por lo menos podemos tener fe en que un día estaremos todos juntos nuevamente. Hay otras nostalgias que nunca terminan. Ay, hermana, a veces creo que nuestra familia se está deshaciendo a pedazos y que nunca lograremos juntarnos todos. Ada casi nunca nos visita, ahora sí Pora se fue y Betania continúa perdida. Cierra la boca. ¿Quieres poner a papá más triste? ¿Quién será? Menahem y los niños no llaman. No. Betania. ¿Puedo entrar? Nadab y Oseías, ustedes vengan con nosotros. Los demás esperen aquí y pídanle protección a Dios. Vamos, vamos. Shalom. 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 Hagan lo que les dije. Yo vuelvo pronto. Cuida a mi nieto. Descuida. Y a mi hijo también. Cuida mucho a Oseías. No dejes que haga ninguna tontería. Haré lo posible. Voy a volver con mi hermano. Después de eso, jamás nos separaremos de nuevo. Amén, hijo mío, amén. Aleluya. Dios me bendijo mucho cuando te colocó en mi camino. Continúa teniendo fe. Falta muy poco para que llegue el momento que hemos esperado la vida entera. Vuelve para mí. ¿Tienes alguna duda? Thank you.
Vamos a visitar a la familia. Y hacen muy bien. ¿Y bien, pequeños, les gustó la sopa? Uh-huh. Ah, qué bueno. Después de una noche de sueño estarán como nuevos. Hace tiempo que no teníamos niños en casa, ¿verdad, querido? Sí. Nuestros hijos viven lejos, casi no vemos a los nietos. ¿El pozo está lejos? No, está aquí cerca. Moisés ya tardó mucho. Ya debería haber vuelto. Voy para allá. Yo la acompaño, señora. Le abrazo, señor. Que el señor cuide a mi hermano. La travesía por el desierto debe ser ardua. Sí, pero fue el propio Dios quien le encomendó esa misión a Aarón. Él seguramente va a acompañarlo por todo el camino. ¿Y ya tiene algún plan para distraer a los soldados que estarán de guardia? No, aún no. El plan mayor ya lo preparó Dios. Eso es lo importante. Cuiden a su madre. Y no se metan en líos. Es decir, no imiten a su padre. Estén atentos y tengan cuidado. Sobre todo con Apuki. Y tú, Oseías. Por favor, hijo. Mantente lejos de su hija. ¿Lo prometes? Ya acepté eso. Lo prometo. Sé que es difícil. Papá, es muy difícil. No hay más remedio, hijo. Si algo me sucediera, nunca olviden que yo los amo mucho a todos. Papá, ¿qué es esto? Empezaste diciendo que Dios está cuidándonos. Tienes razón, hijo. Fue un momento de flaqueza. Voy a volver con Moisés. Estén seguros de eso. No soy yo quien lo dice. Es él. Apuki estaba furioso. Desde que yo tenía tu edad, él siempre se ha metido con Aarón. Pero algo debe haber sucedido que lo sacó de quicio. Terminé, ¿puedo salir? Claro. ¿Pero Aarón qué dijo? ¿Ustedes le preguntaron? Nos evitó. Aarón también.
Parece que es algo que tiene que ver con Oseías. Creo que le hizo algo a la hija de Apuki, pero no supimos qué. Pero Oseías, ¿qué pudo hacerle a ella? Es un buen muchacho. Ve a saber. Miriam también estaba así hoy. Medio ausente, distante. ¿No, tía? Es verdad. Parece que hay algo más en esa historia. ¿En serio? ¿Ana realmente va a trabajar en Palacio? ¡Eso es maravilloso! Hablé con la señora Thaís y le conté sobre la situación de Ana. Hoy ella le hizo una visita a la reina y la recomendó. ¿Y por qué hiciste eso? Disculpa, hija, pero llegué a la conclusión de que será lo mejor para ti. Yo sabía que un día ibas a servir para algo. Yo no quiero ir. Tendría que dejar nuestra casa para ir a vivir a Palacio. Prefiero continuar trabajando para la señora Thaís. Hija, lo que estás diciendo es un absurdo. Tú vas a trabajar en el mejor lugar de Egipto. Vas a servir a la reina directamente. Estoy seguro de que encontrarás un buen partido. No seas ingrata. ¿Sabes cuántas jóvenes quisieran estar en tu lugar? Papá. Papá, por favor. Te prometo que no volveré a buscar a Oseías. Pero no me hagas esto. No me... Es peor contra los hebreos. Será mejor que Uri y tú encuentren la forma de controlar el ímpetu del chico. Uri está furioso. Los dos acabaron peleando. Ni sé dónde está Bezalel. También siento que... yo no soy la persona más indicada para hablar de sentido común en esta historia. Yo misma estoy muy dividida. Leila... El hecho es que... ver el valor de Bezalel me ha afectado mucho. Era yo quien debería estar dándole ese ejemplo de fe a él, ¿me entiendes, Gail? El problema es que ese ejemplo puede costarles la vida. Lo sé. He sentido muchas ganas de ver a mi hermana. Abigail y yo estamos alejadas hace tanto tiempo. Por tonterías. Solo porque yo no me sentía cómoda por... yo no quería ser juzgada o confrontada por someterme a ciertas cosas que van en contra de nuestras creencias. Lo entiendo. Entiendo que sea tu familia. Pero tal vez este no sea un buen momento para ir a la villa. Espera que las cosas se calmen. No sé si se van a calmar o a empeorar, Gaiji. ¿Qué quieres decir? Nuestro pueblo clamó como no lo hacía hace cientos de años. Dios va a escuchar ese pedido de auxilio. ¿Y qué crees que el Dios de los hebreos vaya a hacer? Todo está listo. Ay, señor. Guía a mi marido. No se preocupe. Dios guiará cada paso de su marido. Shalom. 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 Shalom aleja. Shalom. ¿Por qué esas caras? Me estoy yendo a la horca. Voy a buscar a Moisés. Dios va a liberar a nuestro pueblo. ¡Vamos! ¡Alégrense! Llegó la hora, Aarón. ¿Cómo explicaremos la desaparición de papá mañana en la cantera? No quiero que mi partida los perjudique. No, no, tranquilo. Nosotros vamos a pensar en algo. Apuki te amenazó de muerte, ¿no es así, papá? Sí. Podríamos decir que tú huiste para no morir en sus manos. Excelente idea. Con lo valiente que él se siente, es probable que lo crea. Va a querer propagar por todo el Bajo Egipto que un esclavo prefirió huir al desierto a enfrentarse a su látigo. Que lo haga. Vamos a dejar que piense así, que huí por miedo. Muy bien. Asunto resuelto. Ahora tenemos que darnos prisa, hijo. Yo voy con ustedes. ¿Eh? Yo también puedo ayudar en la fuga. No me voy a quedar con los brazos cruzados. Si todo mundo va, yo también. Yo también. Ey, calma, calma, calma. Yo sé que todo el mundo quiere ayudar, pero mucha gente solo va a llamar la atención de los guardias. Sí, su abuelo tiene razón. Nadab y Oseías, ustedes vengan con nosotros. Los demás esperen aquí y pídanle protección a Dios. Vamos, vamos. Shalom. 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 ¿Sabes, hija? Lo que importa es lo que harás con tu vida de ahora en adelante. Todos nosotros vamos a ayudarte mucho con eso. Jerusa, sé que fui dura contigo y hasta cruel siempre. Pero solo voy a volver a esta casa si tú también me aceptas. Siempre fuiste problemática, hermana, y peleonera. Pero eres mi hermana, y tu lugar está aquí con nosotros. No sé por qué, pero también te extrañé mucho. Yo aún necesito disculparme con Zípora. ¿Dónde está?
Coman lo que quieran. Necesitan estar fuertes para continuar el viaje. ¿Y a dónde se dirigen? A Egipto. ¿Su marido tiene negocios allá? No. Vamos a visitar a la familia. Y hacen muy bien. ¿Y bien, pequeños, les gustó la sopa? Uh-huh. Qué bueno. Después de una noche de sueño estarán como nuevos. Hace tiempo que no teníamos niños en casa, ¿verdad, querido? Sí. Nuestros hijos viven lejos. Casi no vemos a los nietos. ¿Estás bien? Estoy bien. Pero fue muy difícil despedirme de todos. ¡Ay, Dios! Siempre me pareció muy bonito el desierto. Una charla que tuve con tu padre acerca del desierto. Él dijo que un pastor debe ser capaz de oír el silencio. ¿Oír el silencio? Jethro me dijo que en él está la voz de Dios. Y que un día yo sería capaz de oírla también. Mi papá tenía razón. Dios realmente habló contigo, mi amor. Fue tan extraordinario que ni Jethro podría imaginar que eso sucedería.